avanza a toda marcha. De hecho, en un rato nada más, Donald Trump va a estar visitando a Joe Biden en la Casa Blanca. Y mientras tanto, se van conociendo más nombres de lo que va a ser el futuro equipo de gobierno que asumirá el 20 de enero. Y se conocieron, te diría, algunos de los nombramientos más esperados, principalmente el de Elon Musk. Sabemos ya qué rol va a tener en la futura administración. Va a ser el titular del Departamento de Eficiencia Gubernamental. Lo va a ejercer este cargo junto a Vivek Ramaswamy, un empresario del rubro de la biotecnología que se volvió, por un lado, escritor, haciendo un libro bestseller sobre cuestiones vinculadas a la ideología woke, muy conservador en sus ideas. Se volvió precandidato presidencial en estas elecciones dentro del Partido Republicano. Terminó después declinando esa precandidatura en favor de Donald Trump y se volvió un trumpista muy, muy fanático. Junto a Elon Musk estarán a cargo de este departamento que tendrá una particularidad. El rol, ya lo sabes, desregular al gobierno de los Estados Unidos. Reducir la burocracia. Dijo Elon Musk, decían que si Trump ganaba, la democracia iba a estar en peligro. Bueno, lo que va a estar en peligro va a ser la burocracia. Bueno, claramente muy parecido al rol que está ejerciendo aquí en la Argentina Federico Sturzenegger, con quien ha habido, de hecho, contactos. Lo interesante es que va a estar fuera de la estructura de gobierno. Va a ser en realidad un consejo asesor que va a recomendar políticas de desregulación más que cargos dentro de la administración, y va a tener fecha de vencimiento 4 de julio de 2026. Para esa fecha tiene que haber desregulado por completo al gobierno de los Estados Unidos. Esa es al menos la ambición. Otro puesto importantísimo que se conoció en estas horas, Pete Hegseth. Estamos hablando de un ex veterano de guerra que era comentarista en la cadena Fox News. Aquí es un nombramiento raro y diferente de los que venía haciendo Trump en esta segunda etapa, donde se venía apoyando mucho en políticos con experiencia. Bueno, Hegseth no tiene ninguna experiencia política, era comentarista de Fox y va a ser el secretario de Defensa, con una línea, por supuesto, muy dura respecto de China, respecto también en parte de Rusia. Atención ahí, porque puede haber alguna diferencia con el propio Trump en cuanto al abordaje del conflicto con Putin. Otros de los nombramientos que vamos a ir viendo sí van más en la línea de lo que han sido los nombramientos de Trump en este segundo mandato, es decir, políticos conservadores muy alineados a él ideológicamente y con experiencia de gestión. Es el caso de John Ratcliffe, que va a ser el nuevo director de la CIA. Él fue el director de Inteligencia Nacional de los Estados Unidos entre 2020 y 2021, es decir, durante la administración anterior de Trump. Es un halcón y que, insisto, ya tiene experiencia en el mundo de la inteligencia. Si nos vamos al Departamento de Seguridad Nacional, que tiene, entre otras cosas, a su cargo el control de las fronteras internas y de la seguridad interior, bueno, allí va a estar Kristi Noem, que estamos hablando de la actual gobernadora del estado de Dakota del Sur, con experiencia como representante, con líneas e ideas muy conservadoras, con posiciones muy duras respecto de la cuestión migratoria, muy alineado en ese sentido con lo que viene planteando Donald Trump. Una rareza sí aparece como enviado para Oriente Medio, Steven Witkoff, empresario del mundo inmobiliario, sin experiencia de gestión. Me parece que aquí lo que hay que entender es que no va a estar lidiando Witkoff con los grandes conflictos de Oriente Medio. Para eso van a estar todos estos otros funcionarios vinculados a la política exterior. Lo que va a estar buscando son negocios y oportunidades para los Estados Unidos en ese sentido, insisto, de materia de inversiones y comercio. Y por último, el futuro embajador ante Israel, Mike Huckabee, ex gobernador de Arkansas, un sionista de pura cepa, alguien que ha defendido históricamente el derecho del Estado de Israel a estar donde está y a, de hecho, incluso reconocerle muchas cosas que otros países y otros líderes estadounidenses no le quieren reconocer. Así que ahí sabe Israel, va a tener un aliado muy claro con Mike Huckabee, que va a ser el futuro embajador, parte de lo que es el nuevo equipo de Donald Trump.